canal, mi nombre es Doris. Para todas aquellas que no me conocen y las que ya han estado aquí antes, bienvenidas nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un nuevo videito conectado con el que hice la semana pasada, que se trató de maquillajes que yo usaría para la escuela o el trabajo. Ahora les traigo una recreación de mis peinados favoritos que yo uso al día a día cuando voy a trabajar o cuando voy a estudiar. Estos peinados yo los uso cuando quiero dormir 5 minutos más en mi camita, que en las mañanas me cuesta tanto, chicas. Yo no sé si ustedes hay alguna dormilona por allá que les gusta dormir. A mí me encanta dormir, me gusta mi sueño. Así que estos peinados son los que yo uso. Prefiero dormir 5 minutos más para que mi cara se vea más rejuvenecida. Y en la mañana lo que hago es hacerme un chongazo. A mí me gusta andar en chongo. No les voy a mentir, no soy vanidosa. No me gusta andar con pelo suelto, alisármelo, bla, bla, bla. No. Lo que sí me encanta es el maquillaje, obvio. Pero no me gusta andar alisándome el pelo, ya que mi pelo es colocho y, como ya lo he dicho muchas veces, me cuesta demasiado, demasiado alisármelo. Así que les traigo esos 4 peinaditos que espero y les gusten muchísimo. A mí me encantan para usarlos, como les digo, del día al día o cuando ando haciendo los caseros, me pongo el chongazo y ahí estuvo. Así que espero les gusten estos moñitos que les recreé. Si les gustan, compártanlo, denle like y suscríbanse a mi canal. Nuevamente, chicas, muchas, muchas gracias para todas aquellas que me siguen apoyando. Y sin más que hablar, las dejo con el video y las veo pronto. ¡Besotes! Ok, chicas, vamos a empezar con este desenredador de pelo. Yo uso este de niño porque me funciona mejor. Luego voy a estar usando esta pomada tipo crema para nuestro pelo, para que no tenga tanto flyaways. Y por último voy a estar usando este Curler Renewal, que hace mis colochos un poquito más sueltos. Luego voy a estar usando ganchos andinos y colas. No sé cómo les llamarán ustedes en su país, ligas o no sé. Voy a estar usando este peine finito, un peine finito, y este peine un poquito más grueso. Ahora me voy a hacer una cola de caballo. Voy a hacer una vuelta y a la segunda vuelta no voy a sacar las puntas de mi cabello y las voy a dejar entre medio. Como pueden ver, mi dedo lo meto en medio y lo saco nomás hasta la mitad. Queda el pelo así, nomás me acomodo el chonguito arriba y lo que trato de hacer es esconderme estas puntas para atrás, y esto me lo aseguro con ganchos andinos o, en este caso, aseguradores. No sé cómo les dirán ustedes, pero son estos. Así que me aseguro el pelo y después de que me lo haya asegurado muy bien, con el peine finito que les enseñé en el principio, voy a sacarme los pelitos de bebé que tengo enfrente de mi frente y al lado de mis orejas. Creo que son mis sideburns, no sé cómo se dicen en español, pero voy a sacarme el pelo y que este look se vea un poquito más desordenado. Así como se ve, y así se ve el chonguito arriba de mi cabeza o moño, no sé cómo le digan. Así se mira por arriba, así se mira enfrente y por atrás se mira así. Super cute, y obviamente no necesitas nada de caliente, ninguna plancha. Ahí mismo voy a continuar con el siguiente peinado, que es super fácil, chicas. Voy a sacar las puntas que enredé la primera vez del primer peinado y voy a partir mi moño en mitad, que esto se vea, que tenga mitad iguales. Voy a peinar estas puntas y las voy a pasar entre medio de la partida del pelo que hice. Lo voy a asegurar también eso con ganchos andinos y esto me va a dejar un moñito como esos que usan las niñas pequeñas, pero es hecho de pelo. Obviamente se ve más bonito con pelo más lacio, un pelo más derecho, pero mi pelo es colocho. Así se mira por el frente y se me hace super cute y es algo super fácil también. Y no necesitas nada de caliente tampoco. No echas ni plancha ni nada. Así se ve, chicas, y como siempre, el pelo más desordenado a mí me gusta. Ahora luego voy a empezar con un moño, que es un moño que yo lo siento más relax, más suelto, menos apretado. Nomás le hago dos vueltas y empiezo a enredar el pelo a la misma donde enredé la cola. Este es un poquito trucoso, chicas, tienen que jugar con él. No queremos que se le vea una bolita nada más. Yo he cometido ese error, que me lo enredo y nomás me queda como una bolita chiquita, parezco una manzana. Pero quieren alborotar ese pelo, moverlo para que se vea un poco más desordenado, pero obviamente con estilo. No lo queremos todas las greñas de afuera, queremos que eso se quede en puesto, pero queremos también que se vea, o sea, como un estilo bien arregladito, pero como el peinado desordenado
pero arreglado, ¿sí me entienden, no? Y así queda, chicas. Y ahora, como ven, yo lo que trato de hacer es que me quede derecho en medio y así se ve de atrás. Es muy importante que de atrás se vea un poquito bien, no queremos que se vean muchos nudos. Y así me quedo atrás y así se mira de enfrente, chicas, y ese es el tercer peinado. Ahora, chicas, para este peinado es el peinado que usé en el otro video y este se llama Space Bun. Son los dos moñitos que van al lado de las que van a cada lado de la cabeza. Esto lo centro en medio, en el centro, lo mismo como que me fuese a hacer una cola de caballo, pero me lo hago como una cola de cerditos que se hacen los cerditos o las orejitas de cerdito. Así me quedan y obviamente para que estos peinados les salga súper súper bien, hay un truco que deben hacer y se los voy a enseñar ahorita. Ese es el truco. No, mentiras, chicas. Bueno, este toma también mucho tiempo. Tienes que darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que te salga. A veces a mí me sale una bien y el otro moño me sale muy parado o muy, guango. Entonces, así no lo queremos. Queremos que se vea igual. Así que voy a intentar otra vez y esta vez voy a enredarlo. A la misma vez lo voy a estar deteniendo en el centro a ver si eso me queda bien. Y como ven, ahí me quedó un poquito desordenado, pero eso se arregla con ganchos andinos, como les dije. Así que lo asegura muy bien. Asegúrense que esté bien, bien asegurado con ganchos andinos, porque si no, esto se les va a zafar y es un dolor de cabeza tratar de arreglarlo de un lado cuando el otro ya está perfecto. Pero por el momento lo que vamos a hacer es hacer que se miren igual y que obviamente, perdón, chicas, era mi teléfono, ojalá se miren igual. Pero como pueden ver ahí, todo se mira bien. Nada más que siempre me gusta moverles un poquito para que se vean exactos. Ahora con el peine finito voy a sacar los pelitos de bebé que tengo por enfrente de mi frente y a los lados de mis sideburns. No sé cómo se dice en español. Si alguien sabe, por favor, díganme en los comentarios. Pero así queda el peinado, chicas. Un poquito desordenado, así como me gusta. Y obviamente estos peinados son súper fáciles para el regreso a clase. Y bueno, espero y les guste y les encante el video. Le den manita arriba. Y pues así queda, chicas. Las veo muy pronto. Y gracias por su apoyo.